La raya llega a Fitur. Nuestra frontera, nuestro patrimonio, nuestra cultura se promociona en la segunda feria del turismo más importante del mundo. Esta primera jornada ha sido noticia la llegada del festival Terras en Sombra a Extremadura. Valencia de Alcántara y Olivenza han sido los escenarios elegidos para que esta cita de la música clásica y contemporánea dé el salto y se convierta en festival ibérico. Este trabajo que hemos hecho con los pueblos gaianos desde nuestros primordios lo hemos profundizado este año visitando Valencia de Alcántara y Olivenza, y queremos continuar. Para nosotros, las dos provincias de Extremadura son naturalmente un destino muy cercano y además tienen un gran interés musical. Vamos tener un mes portugués, un mes de Alentejo, en Valencia de Alcántara y en Olivenza. Valencia de Alcántara es realmente una villa maravillosa. Su patrimonio, su paisaje, la arqueología, por ejemplo, que es también de una importancia europea, todo esto convierte Valencia de Alcântara en un destino muy grato a los portugueses. Cuanto a Olivenza, yo diría que Olivenza tiene lo mejor de los dos mundos. Podemos encontrar ahí una presencia histórica de Portugal muy marcada y que habla por sí, es realmente elocuente. Y por otro lado, hay también una integración, digamos, da identidad extremeña que se nota en las personas, en las calles, en la gastronomía y en todo. Y claro, esta interpenetración hace Olivenza un destino muy interesante para los portugueses. El Alentejo y Extremadura son, digamos, más de que dos hermanos, dos aliados para todo. Badajoz, la ciudad más grande y poblada de Extremadura y el Alentejo, también ha estado presente en este primer día. La capital pacense ha centrado su propuesta turística en el patrimonio humano, las personas que hacen diferente y especial la ciudad. Badajoz tiene un carnaval de primera categoría, una Semana Santa también enriquecedora, y tiene un montón de eventos, pero también están todos esos artistas que hacen posible esos festivales de música, esos artistas que hacen posible esos concursos de pintura, esos artistas que hacen posible cualquier obra, o sea, personas que son capaces de hacer que Badajoz sea un referente turístico y que Badajoz sea una ciudad acogedora y amable con todo aquel que nos visita. También tenemos festivales rayanos, tenemos ese festival de flamenco y fado que se realiza en la ciudad, ¿no? Pues eso hace que se fusione todo. Para vender nuestro turismo, Portugal es un país, un referente para nosotros. Lógicamente esa sinergia tiene que existir, que es lo que va a hacer posible que todo eso vaya engranado y que artistas españoles y portugueses puedan fusionar culturas y puedan fusionar espectáculos, ¿no? Badajoz viajamos hasta Moraleja para conocer la fecha de su próxima Feria Rayana. Del 10 al 16 de junio tenemos una cita en Hidaya Nova para seguir saboreando los productos y tradiciones de esta comarca. En el caso de Moraleja, que forma parte de la comarca Sierra de Gata, forma parte también del territorio transfronterizo rayano, junto con todos los pueblos, Monsanto, Peña García, etcétera, hasta Hidaya Nova. Ese concepto transfronterizo entendemos que forma parte de nuestra propia identidad como pueblo, como población. Para nosotros la Feria Rayana constituye un gran evento no solamente a nivel empresarial, en cuanto que se producen todas las transacciones comerciales correspondientes, puesto que cuenta con feria de ganado, es multisectorial, etcétera, sino porque la feria en sí atrae turismo en sí. La parte comercial y empresarial va acompañada con un amplio abanico de actividades lúdicas, culturales, deportivas, musicales, para de alguna manera enriquecer esa feria y contar de alguna manera las características de ese territorio rayano. De alguna manera para nosotros la Feria Rayana se ha convertido en un gran escaparate de lo que somos. Coria ha sido la encargada de poner el punto final a esta primera entrega de Fitur 2019, el protagonista de su presentación, su conjunto monumental.
La gente se sorprende mucho cuando ve Coria, como también suele pasar con el norte de la provincia de Cáceres y con Extremadura, ¿no? Seguimos siendo una gran desconocida y hemos decidido traer el conjunto histórico y monumental de la ciudad, que es el alma de la ciudad de Coria, el corazón de nuestra ciudad, que se ha forjado a lo largo de los siglos. Coria es una ciudad rayana, una ciudad fronteriza, y por eso, entre otras cuestiones, somos la única localidad de Extremadura que en su conjunto histórico, que tiene sus murallas, murallas romanas del siglo I, pero dentro de su conjunto histórico tenemos nuestra catedral, siendo el principal monumento y una de las primeras diócesis de Extremadura, y tenemos también el castillo de los duques de Alba. Por tanto, no hay ninguna ciudad en Extremadura que en su casco histórico tenga murallas, en este caso murallas romanas, catedral y castillo. Y eso es una influencia también muy defensiva, primero la Reconquista y después también teniendo en cuenta Portugal a lo largo de la historia en la ciudad de Coria. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web rayanos.com y en nuestros perfiles en redes sociales. No se lo pierdan.